cultivar o corpo e a mente. Esta é a mensaxe que nos achega o Mercado Municipal de Lugo, convertido estes días nunha galería de arte. A idea é, pois, esta semana, coller o Mercado Municipal co concepto de que o que aquí se marca é para alimentar o corpo e o que nos facemos é para alimentar o espírito. Os tradicionais postos de alimentación fan oco na praza a tallas, pinturas ou fotografías, un espazo multidisciplinar onde se poden ver obras de 40 artistas de toda Galicia, como esta orixinal etiqueta de viño creada por Quique Bordel. A partir de un collage hicimos esta edición limitada de 60 botellas, 5 euros, vino del Bierzo. Tampouco falta o arte inspirado na orixe e historia da cidade nestas esculturas femininas. E un pouco la representación en esta figura como de mujer, de menina, de ciudad de Lugo, por todos los avatares que ha tenido el pueblo desde pues, los foros, los suforos de la historia, la iglesia y bueno, la modernidad que entra a través de los arcos de su muralla. Arte para contemplar exposto e en vivo. Con esta performance de danza impresionou aos presentes da Praza Artista Ánxela Pardo, coa que reivindicou a actual sociedade de consumo. Ela o que fixo foi un chamado á natureza e a volver ás cousas esenciais que aquí, precisamente no mercado, onde se atopan o bo queixo, o bo xamón, a boa verdura das hortas. O peixe tamén tivo un especial protagonismo neste obradoiro de gravado. É unha demostración de yotaku, que é unha técnica oriental que consiste en pintar, estampar los peces, hacer una impresión de cada pescado, lo hacían en las pescaderías, lo siguen haciendo en Japón. Ahora en realidad se hace para conservar especies raras o bueno, para que quede la huella de seres vivos que bueno, que no puedes conservar de otra forma. Durante estes días haberá diversos obradoiros de pintura, monotipo e outras especialidades artísticas. A iniciativa parte dunha idea que se ven desenvolvendo en Europa. Esta exposición está a la vanguardia en el arte. El arte sale de los museos y de estos lugares que parece un poco elitista y se lleva al gran público. Aprovechas para ver amigos que hacía que no veías y conocer otros nuevos. A Feira de Arte permanecerá no mercado ata o vindeiro domingo, día 31 de maio.